Es un acto verdaderamente importante el que hoy estamos compartiendo. Yo quiero darle un agradecimiento especial a la señora Caterina Parrilla, secretaria de Planificación, por este esfuerzo que ha hecho. Quiero igualmente agradecerle al señor embajador de Alemania, también. Muchísimas gracias al señor Matías Peterson. Muchísimas gracias por este esfuerzo y por este acompañamiento que nos está dando en un acto tan importante, en un esfuerzo importantísimo para todos. Igualmente a Tono Coro, que es el presidente del INFON, al señor Lotan Ross, director de GTS Guatemala. Muchísimas gracias también por estarnos acompañando en todo este proceso que hoy estamos culminando. Igualmente al señor Hans, del ministro consejero de la Embajada de Suecia, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Igualmente a Hugo, también de la Secretaría, Hugo Gómez, de la Secretaría de Planificación, y a todos los que hoy hacen posible que este acto sea una realidad. Yo creo que el hecho de ser alcalde es un reto importantísimo que se asume. Y es un reto importantísimo porque siempre lo hemos dicho nosotros, el alcalde es la autoridad más cercana a la población. Es el que a diario está recibiendo desde una queja a peticiones, demandas, solicitudes, y tiene que ingeniarse todos los días el que quiere ser un buen alcalde para darle respuesta a esas demandas, a esas peticiones, a esas solicitudes que son innumerables, que los recursos son limitados, pero que hoy vemos que se pueden hacer buenas prácticas, buen gobierno, buenas gestiones que le permitan a los alcaldes no solo estar rankeados como número uno o como número dos o tres o los que hoy están siendo premiados por ese esfuerzo, sino que además de eso, estoy seguro que los alcaldes que hoy están recibiendo aquí un premio son alcaldes que su población los quiere, los apoya y trabaja conjuntamente con el alcalde. Ese es el resultado final de eso, porque de nada nos sirve si nosotros estuviéramos dando un reconocimiento si el alcalde está distante de su población o no responde a esas necesidades. Y este esfuerzo que se está haciendo es porque el alcalde está respondiendo a esas demandas y a esas necesidades que le presentan, porque aquí los índices que se han escogido es precisamente para ir midiendo a cada uno de los alcaldes en los esfuerzos que tiene que hacer, desde la transparencia, la rendición de cuentas, la información, la participación que tiene que haber de la población, que es un alcalde que entonces no solo atiende las demandas, sino que está cerca de la gente, de su pueblo, y por lo tanto cumpliendo con esa misión tan difícil. El 19 de agosto de este año hicimos precisamente la política, se presentó la política de fortalecimiento de las municipalidades, que fue formulada conjuntamente por el Instituto de Fomento Municipal, la Secretaría de Planificación y, además de eso, por 20 instituciones que conforman la mesa técnica del fortalecimiento municipal. Y hoy me alegra a mí muchísimo que 3 meses más tarde estemos presentes nuevamente en un acto cumpliendo con la presentación de uno de los instrumentos más importantes, que es el ranking de la gestión municipal. Y hoy los alcaldes que recién acaban de estar aquí presentes y que están al frente acompañándonos son los alcaldes que cumplieron de mejor manera con estos índices que son importantes.